Alumnos de todas las regiones educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas participaron en la decimonovena edición del concurso de escoltas de bandera y en el décimo encuentro de bandas de guerra del COBAES. La sede fue la Plaza de Armas de Zacatecas. En el marco de este bello escenario de la Plaza de Armas y previo al Día de la Bandera, hoy nos congregamos para presenciar el 19º concurso de escoltas de bandera y 10º encuentro de bandas de guerra del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas. Con el permiso del Presidium, reciban un saludo de nuestro gobernador y de nuestra secretaria de Educación y de todos los asistentes y aquí presentes. Hoy, escoltas de bandera y bandas de guerra que representan a los planteles del subsistema de Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, siéntanse en su casa. Gracias por participar en este encuentro y ayudar a mantener vigentes los valores cívicos en la formación académica de los jóvenes. Este encuentro nos da la oportunidad que tenemos las instituciones de fomentar los valores cívicos y el amor a la patria. Así lo viene haciendo el Colegio de Bachilleres a lo largo de sus 40 planteles y 4 extensiones. Quiero decirles que así lo hacemos también en Zacatecas a través de las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos. Cumplimos con el deber de contribuir en la formación integral y humanista de alumnos, adolescentes, jóvenes, además de reforzar la identidad nacional. Giselle Liliana Llamas, subsecretaria de Educación Media Superior y Superior del Gobierno del Estado, felicitó al COBAES por realizar este concurso. Además, puntualizó que la Secretaría de Educación también lleva los valores cívicos a las escuelas de la entidad. Quiero felicitar hoy al colegio por haber hecho este concurso. Hoy, con la participación de las escoltas y bandas de guerra de los planteles de las cuatro regiones que está conformado el subsistema, por esta gran tarea que sin duda vienen realizando día a día, que hoy no solamente procuran para sus estudiantes de todo el estado, hoy también saben y reconocen igual de importante lo que es la formación en valores cívicos y genere el respeto por los símbolos nacionales y el amor a nuestra patria. Por todo ello, reciban nuestro reconocimiento. De esta forma, todos contribuimos a la unidad como país y, por supuesto, a la conformación de una mejor sociedad. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.